La ciudad se aferra a los días de antaño. Agarrada a los hombros del recuerdo, cree perderse en un hoy carente de pretextos. La ciudad se antoja inmóvil y entonces la culpa a un corazón leal de ausenciar el olvido. Bienvenido, es un placer recibirlo una vez más en este tiempo televisivo en el que construimos puentes de amor y creación para que alguien salde significativas deudas. Tengo una deuda de sueños contigo, mi ciudad de tiempos. Tengo una deuda de amores prohibidos, mi ciudad de sueños. Vuelas como lanza condenada a perder su punta. Me encuentro en la casa del Alba Cultural y es que voy a conversar con un amante de un deporte que es además arte y ciencia. Un joven que conoce la magia de dos ciudades del oriente del país. Una lo vio nacer, la otra lo formó y desde allí descubrió sus afectos. ¿Usted quiere conocerlo también? Vea lo que sigue. Conversaremos con un hombre que nació en Holguín en 1982 y creció y se formó en la ciudad de Las Tunas, lugar donde aprendió a jugar ajedrez. Gloria del deporte cubano. Desde el año 2000 ha tenido una vertiginosa carrera, ostenta el título de Gran Maestro Internacional, ha ganado el Campeonato Nacional en 3 ocasiones y el Campeonato Mundial Junior para menores de 20 años, celebrado en Armenia. En la actualización del listado Elo de mayo de 2012 alcanzó la respetable cifra de 2.713 puntos, siendo el segundo cubano en alcanzar la hazaña de sobrepasar los 2.700. En los próximos 27 minutos saldaremos significativas deudas con Lázaro Brusón Batista. Y hoy nuestro puente transita a través de la vida y la labor de Lázaro Brusón. Para él es mi bienvenida y las gracias por aceptar nuestra invitación. De verdad, es todo un placer recibirte. Vamos a saldar deudas, vamos a saldar deudas con tu tierra, con tu origen y vamos a hablar de otras que se van contrayendo después con el tiempo. Tú naciste en Holguín, allí transcurrió parte de tu infancia. ¿En qué momento te trasladaste hasta Las Tunas y a quién o a quiénes le debes tu iniciación en el ajedrez, Brusón? Sí, yo nací en Holguín y hasta los 5 años residí ahí. Uh-huh. A la edad de 5 años mi madre contrae matrimonio con una persona, un señor de Las Tunas, y decide mudarnos nosotros con mis hermanos también a Las Tunas. Y así comenzó mi vida en Las Tunas, la ciudad de Las Tunas. Yo comencé el ajedrez a los 9 años, ahí en Las Tunas, en la escuela primaria. Desde chiquito soñaba, desde muy pequeño, ¿no?, con desarrollarme en el ajedrez, con alcanzar resultados. Y siempre tuve la suerte eso, de tener personas que me apoyaron durante todo ese proceso. Varios nombres, ¿no? Recuerdo el comisionado provincial de Las Tunas, Santiago Guevara, que él, tanto él como su esposa, me acogieron desde muy pequeño. Mi entrada en la EIDE con el profesor Guillermo González, Bernardo, y magníficos entrenadores que hoy, en la actualidad, todavía se mantienen en esa labor, ¿no?, impartiendo clases de ajedrez. Yo tuve la suerte de tener esa guía y ese apoyo. Hace ya unos años, incluso, te trasladaste hasta La Habana con vistas ya, definitivamente con vistas a continuar tu preparación, ya para residir aquí. Pero ¿cuántas cosas se quedaron en Las Tunas? ¿Qué se siente saberse depositario del amor de toda esa familia que sigue allá, de esas amistades, de esas personas que te quieren bien? Sí, bueno, ese cambio en mi caso no fue tan sencillo, porque yo soy una persona bastante familiar, que me gusta mi ciudad, me gusta mi gente, ¿no?, mi pueblo. No ¿Por es tan qué te fácil. Gusta tu ciudad? Bueno, porque eso, ahí crecí, tengo mis mejores amigos, toda mi familia prácticamente está ahí. El ambiente así más tranquilo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo antes de venir a residir a La Habana, estudié 3 años y no me acostumbraba, sencillamente decía que no me gustaba el ambiente de acá, ¿no? Siempre he buscado la forma de eso, de regresar a Las Tunas. Lo que pasa es que a medida que uno va alcanzando cosas y tiene nuevas metas, sobre todo en el plano deportivo, ¿no?, de mi carrera,
sientes la necesidad de estar en La Habana, sin llegar a rechazar o a desechar, ¿no? Que eres de donde yo soy, de donde tengo todavía prácticamente eso, toda mi familia, y voy mucho cada vez que puedo allá a mi ciudad de Las Tunas, pero bueno, ya ese cambio sí lo he aceptado porque para el desarrollo de mis actividades, prácticamente mis compañeros de equipo, todo, me es mucho más fácil aquí en La Habana. Entonces llegó el momento que tuve que tomar la decisión de eso, de desprenderme un poco de todo lo que me ataba para dar ese paso, ¿no? Y darlo, sencillamente comenzar a residir ya de forma permanente aquí en La Habana. Ya, allí, bueno, entre las cosas que dejaste también está ese amor que no basta con sentirlo, sino que es necesario profesarlo. Por eso quiero enseñarte las opiniones de personas muy cercanas a ti y que, bueno, quisieron colaborar para saldar deudas. Mira. Un niño muy engreído, muy apegado a la casa, que no quería nunca, nunca quería quedarse en la aire. Tenía, de noche se fugaba, tenía que llevarlo para allá. Y entonces, llorando, casi se quedó. Y su primer paso ahí en el ajedrez, los libros en los que él se apoyaba, él tenía que ir a Manatí a pedírselo a Jorge Armas, porque no tenía literatura de ajedrez. El libro le prestaba los libros y le daba, no sé si era un día o dos, de plazo. Y él iba con una mochilita, buscaba los libros y en una libreta, él copiaba todas las partidas ahí. Y así fue llenando libretas, pasando partidas por las libretas y eso. Y era su modo de entrenamiento. Pero ese era el principal sacrificio. El otro era, bueno, que éramos unos cuantos en la casa, que la situación era difícil y a veces había, la mayoría de las veces, para que él fuera a ir a competencia, había casi que empeñarse, pedir el dinero prestado para que él pudiera ir. Pero siempre fue un niño muy noble y muy bueno, hasta el punto de que si pedíamos un dinero prestado para que él fuera a una competencia, él no lo gastaba todo. Cuando él fue a comenzar preescolar, yo comenzaba segundo en Holguín. La que lo llevó a la escuela el primer día de clase fui yo, porque mi mamá trabajaba. Yo estaba en segundo, él en preescolar, yo lo llevé el primer día. Pero como yo estaba en segundo y era tan chiquita, lo dejé en un aula y pasó el tiempo y le iban a llevar la merienda y eso y nunca coincidía con el horario y no lo encontraban. Y cuando mi mamá fue a la escuela que vio, le tocaba preescolar y estaba en un aula de primero, sin haber pasado preescolar. Pero no solo eso, era el mejor alumno del aula de primero. Leinieri y él, que siempre está la rivalidad y eso, bueno, yo quisiera que también, a lo mejor lo dicen en otro momento, Leinier y él son grandes amigos y han pasado mucho trabajo. Hay que ver que ellos salen de este país, salen solos la mayoría de las veces, van a países tan raros como Libia, Turquía. Una vez fueron al campeonato del mundo en Libia y pasaron por cuatro países, en uno de los cuatro países se les quedaron las maletas. Cuando llegaron a Libia no tenían nada. En ese campeonato del mundo mi hermano terminó, o sea, perdió. En la primera o segunda vuelta, Leinier se quedó para más adelante y mi hermano se quedó ayudándolo, entrenándolo, qué sé yo. Siempre han tenido una relación de camaradería, solamente son rivales en el tablero y ni les gusta. Mi hermano me contó que había estado a menos 30 grados en la Siberia. Imagínate un cubano. Se enferma casi siempre de catarro, se descontrolan del estómago porque casi todo el tiempo tratan de buscar una comida que se parezca a lo que usualmente ellos comen. Y es difícil y se les descontrola el estómago, pero así siguen jugando y así siguen fuertes y así siguen para adelante. Tienen todo tipo de obstáculos, pero no se rinden. Para tu familia el agradecimiento, porque también nos dieron mucha información de ti, valiosísima, para la preparación del programa. Sé que, bueno, desde muy pequeño, también con el apoyo de ellos, por supuesto, desde que te iniciaste en el ajedrez, comenzaste a cosechar triunfos en la década de los 90. Hay, bueno, desde entonces hasta acá, decenas de eventos conquistados. Tienes en estos momentos un coeficiente de lo que te mantiene entre los mejores del mundo, entre los mejores ajedrecistas del mundo. Pero hay un datico que nos dio tu familia muy importante, que seguramente coadyuvó a la perseverancia y a tener tanto éxito. No te gusta perder, ni en el juego, y bueno, sabremos después en la vida. Esto, además de ser un factor que te estimula, que te ayuda, ¿en algún momento puede ser motivo de malestar también, Bruce? Sí, yo creo que, yo asumo y me doy cuenta que eso es un defecto, pudiera llamarlo, pero en mi caso ese defecto precisamente me ha ayudado a cosechar muchas cosas, porque
Evidentemente, el hecho de no gustarme perder hace que me esfuerce al máximo. Muchísimo. Por lograr los resultados. Sí, es evidente que después de perder una partida, cualquier tipo de partida, ya no decirte partidas importantes, que como ha sido el caso, ¿no? Por ejemplo, en una Olimpiada, en encuentros importantísimos por equipo, que todo depende de esas partidas, perder una partida así, eso me duele muchísimo, me afecta realmente, pero es algo que pasa. Necesito un periodo de relajarme, que pase unas horas, unos días y todo vuelve a la calma. Pero ese tipo de cosas, te repito, lo he aprovechado para esforzarme al máximo, para evitar ese tipo de derrotas al máximo, que al final son inevitables, pero en mi caso me ha ayudado a superarme. Es que es un momento de tensión que bueno, luego se desencadena con un resultado. Si es positivo, necesitarás también un tiempo para asimilarlo, supongo. De todos los eventos en los que participas, ¿es posible destacar partidas memorables, momentos memorables para ti, como jugador, como persona? Sí, sin duda hay momentos. Ya mi carrera ajedrecística es un poco de unos cuantos años, ¿no? No soy tan joven compitiendo y eso, pero... Siempre uno recuerda momentos duros de fracaso y, por supuesto, las alegrías también. Ya hace casi 15 años yo gané el Campeonato Mundial Juvenil, pero es un momento muy, muy dulce, ¿no? Que está muy fresco todavía, porque es algo que te da mucha satisfacción, ¿no? Alcanzar ese tipo de resultados. Pero bueno, por ejemplo, recientemente en la finalizada Olimpiada, nuestro equipo alcanzó el séptimo lugar, el mejor lugar histórico de siempre, ¿no? En una competencia de un nivel, al máximo nivel. Y justo en el encuentro final, yo gané la partida decisiva para dar ese triunfo. Ganamos por la mínima en el encuentro. O sea, hicimos tres tablas y una victoria en este caso. Y cuando pasan ese tipo de cosas, realmente uno se da cuenta que es algo importante y que todo el esfuerzo de años en esos momentos está recompensado. Vale la pena, claro, sí. Que sí. Hay personas, Bruzón, que pueden hablar de estos resultados mucho mejor que yo. Y por supuesto, vamos a darle la oportunidad para que lo hagan, para escucharlo nosotros. Mira. Conocí al gran maestro Lázaro Bruzón cuando aún era un muchacho. Recuerdo que tuvo ocasión de asistir al Campeonato Nacional de Ajedrez que se efectuaba en Las Tunas en el año 1996. Y allí fuera del local de juego, de ese salón que se había un tanto previsto en la Polivalente, pues acudió un muchacho que ese mismo año pues ganó todas las partidas en la categoría 13-14 años. Y con él pues tuve oportunidad de jugar y de observar las habilidades extraordinarias que ya se notaban en Lázaro Bruzón. Posteriormente, ya en el año 97, pues él juega su primer campeonato nacional, vence incluso en una partida extraordinaria, podemos decir, en una Ruy López variante Berlín, si no recuerdo mal, al gran maestro Walter Arencibia. Y su ascenso realmente fue muy importante y fue vertiginoso. Estamos hablando de una persona que, por ejemplo, ha vencido, ahora que Carsten y Anand acaban de jugar un match por el Campeonato Mundial, uno dice, bueno, pero es que tanto a Carsten como a Anand, Bruzón les derrotó en su ocasión, y a Krasenkov y a Ponomariov, y también a Malakov y a Jakubenko, ¿cuántas personas, cuántos ilustres maestros de la actualidad no fueron derrotados por Bruzón en ese trayecto en que se hizo campeón mundial juvenil? También ganó el Young Master, derrotó a Korchnoi, que fuera subcampeón mundial. Óigame, ¿no? Realmente cuando uno habla de la trayectoria de Bruzón, uno está hablando indudablemente de la trayectoria de un grande del ajedrez. Fue muy bueno para mí siempre haberlo conocido de pequeño. En aquel momento, incluso yo recuerdo de aquellas partidas que logré tener posiciones interesantes, buenas posiciones, y sin embargo la energía, la habilidad enorme de Bruzón, su profundidad en el cálculo, pues fueron siendo suficientes para ir superando.
Y son las experiencias que tuve de, en aquel momento cuando era un muchacho de Brusón como ajedrecista. Y después verlo subir el nivel contra Baburin aquí precisamente en un Capablanca, alcanzar las normas de gran maestro en el año 99, luego del Capablanca inmediatamente en el torneo Guillermo García, verle jugar en la Olimpiada de Estambul donde ganó 5 partidas, hizo 6 tablas. Uno mira, recuerda la casa humilde en que Brusón se inició, el medio en que este le imponía el crecimiento ajedrecístico, y tiene la certeza de que Brusón, que desarrolló su ajedrez en el mismo periodo especial, pues es indudablemente un valor de nuestra sociedad, de los muchachos, del desarrollo que la revolución, a pesar de las dificultades, pudo brindar a sus jóvenes figuras. Y en compensación él ha tributado pues muchas alegrías a nuestro pueblo. Yo realmente me siento muy contento de haber sido testigo en múltiples ocasiones de las victorias de Brusón, como también me siento muy orgulloso de los éxitos de Leinier Domínguez. Y a ellos dos siempre pues les deseo lo mejor en términos deportivos y en su vida personal. Claro que agradecemos estas consideraciones valiosísimas. Cuando nosotros estábamos preparando el programa, encontramos o descubrimos en ti una personalidad fecunda, un muchacho amante de la lectura que ha sacado tiempo del que quizá no abunda para su preparación general integral. ¿Cómo logras vencer esa timidez que sé que tienes fuera del tablero cuando de buscar cosas, de agenciarse cosas que te ayuden a crecer se trata? Sé que eres un muchacho muy curioso también, me dijeron. De las lecturas que más disfruto y siempre me gustaron eran las que trataban de biografías de grandes personalidades, ¿no? Ya no solo leer, sino ver cualquier tipo de programa sobre eso. Por mencionarte un ejemplo, ¿no? Son cosas que he ido siguiendo a lo largo de mi carrera y que lo mantengo al día de hoy. Y ya ese tipo de cosas lo veo como parte incluso de mi preparación porque me ayuda, ¿no? A medida que pasa el tiempo me doy cuenta que para lograr resultados, grandes resultados, yo creo que en cualquier deporte, en cualquier cosa que uno se quiera consagrar, necesita una preparación bastante amplia y una estabilidad emocional, psicológica, y yo creo que eso poco a poco es lo que trato de ir buscando y sigo en esa búsqueda constante. Para eso los libros y la lectura me ha apoyado y me sigue apoyando mucho. Claro que sí. Y en tus relaciones también sociales, humanas, con tus amistades, quisiera que habláramos de una persona que, bueno, un muchacho talentosísimo como tú, y vamos a involucrarlo porque me parece interesante y a la teleaudiencia también. Es un gran amigo, Leinier Domínguez. ¿Cómo logra, bueno, desde que se conocieron y han tenido también encuentros memorables y partidas memorables también sobre el 1993, tengo entendido, cómo logran en estos momentos ser grandes amigos y dignos rivales al mismo tiempo? Bueno, es algo que ha pasado de forma, yo diría, natural, ¿no? La casualidad, ¿no? La fortuna también para ambos que fuéramos creciendo y desarrollándonos en nuestras carreras bastante paralelas, ¿no? Y eso propició que fuéramos compitiendo en muchos eventos juntos, hiciéramos el equipo cubano, el equipo nacional en la misma etapa. Hemos pasado tanto tiempo juntos que eso, todo eso fue conllevando a eso, que exista la amistad, el respeto. Leinier es una persona, un atleta muy consagrado, que es un ejemplo para cualquier deportista cubano por todo lo que ha logrado y porque para el ajedrez ha sido muy importante esa figura de él. En algún momento, en muchos momentos, de hecho, hemos tenido la posibilidad de compartir no solo los torneos, sino estudios y cosas referentes al ajedrez, y yo creo que es eso, que toda esa amistad, ese respeto ha surgido de forma espontánea, y repito, la figura de Leinier es un ejemplo grande para cualquier deportista cubano por todo lo que él ha logrado y por su seriedad y su consagración. Sé que han pasado muchas cosas juntos. ¿Hay alguna anécdota interesante en los viajes? Bueno, hay varias anécdotas curiosas, ¿no? De que hemos perdido aviones,
partidas importantes, clave, por alguna referencia, tanto uno para otro, se haya llevado alguna victoria importante. En España recuerdo que tuvimos algo curioso, ¿no? Que fue en un restaurante, algo así, pero pues no recuerdo los detalles. No recuerdo los detalles. O no es prudente socializarlo. Sé que es muy importante para Brusón el cariño de su pueblo, el respeto, la admiración. ¿En algún momento has sentido temor de decepcionar a tanta gente que te sigue y que te quiere? Bueno, de cierta forma yo creo que yo me siento un poco bastante comprometido con esa afición cubana, pero sobre todo tunera, que es la que me ha seguido así muy de cerca desde pequeño. Entonces, evidentemente cuando hay algún fracaso o algo, se preocupa mucho y uno se siente identificado, pero sobre todo es eso, que yo siento ese profundo cariño y respeto de esa afición, y yo trato de dar lo mejor de mí, a pesar de que espero que ellos entiendan que no siempre se puede estar al máximo nivel. Incluso a veces quiero compartir más, quiero ir más a las tunas, quiero ver a esas personas que tanto me ayudaron y que ellos sepan que están siempre presentes, pero la vida es así, ¿no? No siempre uno tiene el tiempo y la disponibilidad de eso, ¿no? Para llegar, saludar, conversar. Pero yo creo que a lo largo de estos años sí me he mantenido bastante cerca y he hecho todo lo posible por eso, por tratar de un poco compensar, ¿no?, lo que se me dio durante tantos años. Y ese apoyo creo que lo he dado con mis resultados y lo he dado con acciones, ¿no? Que siempre que puedo, repito, estoy cerca de esa gente que estuvieron conmigo desde el inicio. Hay una sección, porque ya estamos llegando a los minutos finales del programa, que hemos dado a llamar En Blanco y Negro, justamente porque queremos que nuestros invitados nos respondan así, sin cortapisas ni paños tibios, en blanco y negro como las piezas del ajedrez. Y quiero hacerte una pregunta un poco personal. ¿Cuánto quisieras que estuviera presente en Ernesto de esa figura tan admirada por ti, que es el Che? Bueno, yo quisiera que él estuviera al tanto, ¿no? Y si, porque él se llama Ernesto y que capte, ¿no?, el gran ser humano que fue el Che, que por lo que yo siempre lo he admirado profundamente, y por supuesto que él logre ser tan lo más cerca posible, ¿no?, un gran ser humano con grandes cualidades como el Che, y yo haré mi esfuerzo por transmitirle todo lo que yo pueda. Claro que sí, para que así sea. Volviendo a tu ciudad, Brusón, a la luz del presente, ¿qué representa Las Tunas para ti? ¿Qué es eso que guardas de una manera tan, es decir, con tanta vehemencia, que donde quiera que estés, en cualquier lugar del mundo donde estés, siempre te impulsa, te ala a regresar a Cuba, que es tu tierra, tu patria, y por supuesto a Las Tunas? Bueno, sobre todas las cosas, yo creo que ese es mi hogar y siempre va a ser mi hogar, mi verdadero hogar, porque ahí tengo mi madre, tengo mis hermanos, tengo unos sobrinos maravillosos. Y sobre todo eso, que ese es el lugar donde yo me siento en casa realmente y donde siempre voy a regresar, ¿no? Yo creo que cuando no estoy en Las Tunas realmente es cuando ando de viaje en otros lugares, porque te repito, ese es mi hogar y hoy por hoy es eso, siempre estoy velando la oportunidad para llegarme a compartir con todas esas personas que tanto me quieren y me aprecian. Bueno, gracias por haber tenido a bien compartir con nosotros todas estas experiencias, de verdad que ha sido muy bueno. Gracias a tu familia, a tu esposa, a todas las personas que han colaborado con nosotros, de verdad que sí. Y bueno, te sacamos unas cuantas sonrisas. Ya yo les decía en la preparación del programa que lo veíamos tan serio, tan concentrado en sus juegos, y realmente ha sido muy gratificante verlo en otro ámbito. Gracias por estar y ojalá no sea la última vez. Muchas gracias. De sueños contigo, mi ciudad de tiempos. Tengo una deuda de amores prohibidos, mi ciudad de sueños. Vuelas como lanzas.
cada sábado, cuando su reloj marque las 6 de la tarde, por Cuba Visión. Deudas. Un espacio con la conducción de Maidolis Garcés y la dirección de Ernesto Bosch. Un tiempo televisivo para acercarse a la vida y obra de personas valiosas para la cultura cubana. Deudas. Descubriendo cada semana un puente de amor y creación. Deudas. Hoy conversamos con Lázaro Bruzón. Y aunque aquí termina nuestra entrega, yo le invito la próxima semana a que construyamos otros puentes para saldar nuevas deudas. Nos vemos.